Miley Stewart. What? Yes, you heard it right. It's Miley Stewart. And I repeat, what? Disney Rewind takes you back in time. Ta-da! To a show that took your favorite Miley Cyrus straight to stardom. Are you ready? I'm ready. You feel it? I feel it. She's wacky. She's carefree. Ta-da! And she even has her own language. She's just like you and me. Are you kidding? Except you and me don't get on stage and belt out a rocking performance. I got everything I've always wanted. Living the dream. So get into the groove and move to some awesome music with Hannah Montana. Pero escúchenme. El circo que conseguí para reunir fondos ya no pueden venir. Es que anoche el tragafuegos comió un taco y... todo estalló. Pero, tranquilos, una de sus compañeras tiene un plan de último minuto para un sustituto. Karaoke now. ¿Y ya? ¿Karaoke y ya? Eso dijo. Por un boleto tienen bebida, cena y el derecho a cantar para competir con... ¡mí! ¡Contigo, sí! ¡Ya oyeron! Pero claro, no todos cantamos tan bien como algunas, ¿no apunten? Aún así, espero ver a todos aquí cantando este fin. ¡Oigan! ¿Es esto lavar autos? Y créanme, no querrán ver este cuerpecito en camisa mojada. ¡Ay, qué horror! Y Miley, como tú nunca quieres cantar, puedes subir y hacer un llamado de cerdos. Ah, pero claro. ¡Amber! ¡Ashley! ¡Adentro! ¡Puya! ¡Qué raro! ¡Esos son nuestros nombres! ¡Oh! ¡Qué maduras son! Justo lo que esperábamos de las Atonas hermanas. ¿Qué tal eso? Pero lo que no saben es que yo tengo una gran voz ahora. ¿Qué? ¡No! ¡Lily, tú no cantas! Arriba, con Amber. ¿Por qué no? Porque me estoy enfermando. ¡Qué pena! ¡Te contagié! Ay, ustedes sí se están enfermando. Fiebre de pollo. Así como de gallina. ¿No crees que ya estaba claro? ¿De qué te preocupas? Ya escuchaste el disco, yo le gano. Oye, niña ilusa, en el escenario yo te gano. Oh, claro que sí. Hasta el fin de esta semana, querida. El sábado. ¿Qué no oíste? Sábado. No puedes callarte, dije la última palabra. ¡Qué gran noche! Cuando escuche mi voz, se va a infartar. Ella y otros más. Otra Marty. Y esta vez, deja el cartón. Vaya, vaya, vaya. Me parece que es el Robasaras, el mal amigo. Oye, Rico, ella se abalanzó. ¿Tú crees que quiere una novia cuya idea de una cita es estar en un campamento asando malvaviscos de salvado? No importa lo que quieras. Solo importa Sara y su felicidad. Entonces quiero que la hieras y venga suplicando perdón. Oye, no voy a lastimarla. Voy a ver qué hago. ¿No eres intolerante a la lactosa? No te interesa. Hola, Jackson. ¿El sábado quieres vacunarte contra la tifoidea? ¿Para qué querría eso? Para no tener tifoidea cuando vayamos a construir unas cabañas a Tanzania, loquito. ¡Adiós! Tendría que ser yo el del...